Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala. Bienvenidos a Cine con Alma. Recientemente habíamos quedado en que el cine religioso, el cine espiritual y el cine de valores tenían éxito, daban dinero y eso era porque estaban en manos de los mejores. En este caso vamos a hablar de una película, vamos a hablar de Vivo, ¿Quién anda ahí?, que es una película que está en manos del mejor. El mejor se llama Jorge Pareja, tiene 45 años. La película es un documental que está centrado en la Eucaristía. Es un documental distribuido por Bosco Films. Está producido por Hakuna Films, que es una iniciativa del sacerdote José Pedro Manglano, un movimiento católico del año 2013. Y es una película que está arrasando allá por donde va. Con tales mimbres no era de extrañar que de nuevo todo el engranaje se pusiera en marcha y con motivo de la solemnidad del Corpus Christi volviese de nuevo a las salas. Y es que vuelve a las salas de cine españolas, en concreto vuelve a 9, y el día 21 de junio se estrenará de nuevo en 300. Pero realmente, ¿qué es lo que cuenta Vivo? Vivo muestra con autenticidad cuatro historias. Los protagonistas encontraron cara a cara con esa persona que muchos no consiguen ver. Aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está vivo y les ha devuelto la vida. Si escuchas, le podrás oír y si miras, le podrás ver, porque aunque cueste creerlo, ahí hay vida. La película incide sin ñoñerías o rarezas en que Dios puede asaltarte en el camino de la manera más singular. Naturalmente, algunos de los testimonios llegarán de mejor manera al espectador, pero en esencia lo que acentúan es el estado de ánimo del antes y el después, de ese deseo de felicidad que todo lo trastoca y que arrasa allá por donde va. La gran pregunta común de los entrevistados es: ¿por qué yo no me siento feliz y veo que muchos otros lo son? En este sentido, Jorge Pareja y Jaime Pineda, el guionista, han sabido recoger todos estos matices con tiento y sabiduría, poniendo el foco en la Eucaristía como fuente universal de la que brota paz para el alma. Y seamos justos, no todo el que quiere sabe llevar a la gran pantalla esta idea. Pareja hace fácil lo difícil y entrega una muy buena historia sobre el amor de Dios que puede transformar vidas y corazones sin que para ello haya tenido que disfrazar la riqueza de cada historia. Por todo ello, Vivo se convierte en una muy buena aventura sobre la fe, fresca y actual, muy recomendable, incapaz de que el espectador salga del cine como entró. En este paseo por las cifras de escándalo, recordamos que se estrenó por primera vez el 9 de abril del año 2021 en 6 salas de España y entró ese mismo fin de semana en el top 10 de la recaudación nacional. Meses después, replicó su éxito en países como México, Colombia y sobre todo en Estados Unidos, que se ubicó en el número 7 del top 10 de la taquilla en su único día de estreno en 742 salas del cine el pasado lunes 25 de abril. Quiero recordar también que Vivo ya se acerca a los 150.000 espectadores en cines de 14 países. Se ha estrenado recientemente en Brasil el 14 de junio y lo hará en Polonia el 21 de junio, en Puerto Rico el 11 de agosto y ya está en alquiler en Bélgica, Francia y Suiza. Así que lo más importante que tenéis que hacer es acudir de nuevo a las salas de cine y sobre todo hacerlo en el primer fin de semana, porque para la industria es el momento que se decide si conviene que la película siga en las salas o se quite. Todos queremos que el fenómeno Vivo siga llegando a los agores, así que por favor no dejéis de ir a las salas el primer fin de semana. Hasta pronto, amigos.
Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zavala.